Algunos usuarios de redes sociales se sorprendieron por la similitud de la voz, mientras que otros apuntaron que no era tan parecida a la de la actriz. Belinda es una de las cantantes más reconocidas a nivel nacional y tanto su tono como forma de hablar es algo sumamente característico en ella. Es por ello que, en esta ocasión, una joven influencer que es reconocida en TikTok por imitar la voz de la famosa, narró la vez que engañó a unos picheros haciéndose pasar por la actriz de Bienvenidos al Edén. Fue la usuaria Lorena Troncoso, arroba Lore Troncoso, quien contó una anécdota que vivió cuando aún era niña y, aunque se mostró arrepentida por su actuar de aquel entonces, rescató que la broma no fue mal intencionada de su parte. Sucedió hace mucho, no empiecen de que eres muy cruel. Sí, fui muy cruel, pero te era con mi amiga la Meli, hablamos para pedir pizza y era en aquel entonces en donde se podía escuchar en dos teléfonos la misma conversación. Entonces, para mi suerte, mi mamá estaba escuchando, comenzó. Como parte del momento, al comunicarse al restaurante, Lore rápidamente se metió en el papel e inició a hablar como la cantante de éxitos como Muriendo Lento, Luz sin gravedad o Egoísta. Entonces hablo a la pizzería y yo de qué. Hola, buenas tardes, habla Belinda, quiero hacer un pedido, una pizza grande de queso, otra pizza grande de pepperoni, también quiero agregar a mi orden espagueti y una ensalada para acompañar. Entonces todos de que, Belinda, y yo de ese ya di la dirección donde vivía y, me dicen, el pichero se puede tomar una foto contigo, y yo de ese, con mucho gusto, yo aquí lo recibo, muchísimas gracias. Punto. Cuelgo el teléfono y nada más escucho a mi mamá, escuincla babosa, ven para acá y yo dije, fuck, me cachó mi mamá y mi mamá me hizo hablar a la pizzería, ofrecer disculpas y decir que no era Belinda. Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron muy sorprendidos con la similitud de la voz entre la artista y la influencer.